Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, buenos días. Bienvenidos a su devocional. Les habla Lizeth desde la ciudad de Melbourne, y donde estamos, ahí donde estamos, pues yo les invito a que hagamos una oración. Padre de los cielos, yo te doy gracias, Señor, por este día. También te doy gracias, Señor, por aquellas personas que escucharán este devocional. Padre de los cielos, estoy hablando a través de mi boca, Espíritu Santo de Dios, y que esta palabra, Señor, sea ese bálsamo, en nuestra vida, pero sobre todo, Señor, la guía a nuestro camino. Y es en el nombre de Jesús que te hemos orado. Amén. Familia, por el día de hoy, les voy a hablar de un tema al cual he titulado Dios nos establecerá. Entonces vamos a ir a 1 Pedro 5:10 y dice así: Mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces aquí estaremos hablando de tres verbos, de cuatro verbos exactamente. El primero perfeccionará, el segundo afirmará, el tercero fortalecerá y el cuarto establecerá. Y en el primero, que es perfeccionará, en la nueva traducción viviente, voy a leer este versículo en la nueva traducción, dice: En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. Entonces, en este primer verbo, que es perfeccionará, aquí en la nueva traducción viviente dice restaurará. Entonces, el restaurar quiere decir que se lo van a arreglar esos pequeños defectos o esas imperfecciones que tiene una obra de arte. Cuando usted va a un museo, si a usted le gusta ir a ver estas clases de obras, usted ve que le están haciendo como las están arreglando, las están tratando de conservar o las están arreglando, siempre se trata de mantener el diseño original, del diseño que hizo el autor. Entonces, cuando se hace esta restauración de las obras, se trata de primero de conservar el diseño original o de regresar al diseño original. Entonces, eso es lo que quiere nuestro Padre Dios, que quiere hacer con nosotros a través de esta perfección que se hace a través de las pruebas, y es regresarnos a nuestro diseño original. También esta palabra quiere decir catartizo, y eso quiere decir hasta llegar al punto de funcionamiento óptimo, es decir, que se encuentre en un buen estado para su funcionamiento. Entonces, muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a tener diferentes clases de pruebas, y en la palabra de Dios vamos a encontrar varias. Una de esas es, si queremos encontrarla, primeramente José, esa persona que lo vendieron sus hermanos, pero él pasó por muchas pruebas, y siempre en que permaneció firme en su fe y en los valores que tenía, aunque se presentaron salidas rápidas tal vez para que pudiera escalar o para que pudiera ascender, siempre permaneció firme. Y al final, en Génesis 45:5, él entiende que él había sido vendido para preservar la vida de sus hermanos. Él lo dice así: Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Entonces él entendió todo lo que había padecido, para qué había sido. Tal vez en el momento, en muchas veces de que padeció, pues cuando lo vendieron sus hermanos, luego cuando estuvo en la cárcel, luego que aún cuando que le reveló el significado de los sueños al colpero y al panadero, pues uno de ellos se olvidó de él. Aún así, él entendió que las cosas pasaban en el tiempo que tenía que suceder. Y cuando él vio el porqué, o el porqué y el para qué de todo lo que había sucedido, entendió muchas cosas. Y muchas cosas entendió los planes de Dios para su vida. Entonces, muchas veces en nuestra vida, uno no entiende el plan de Dios para nuestra vida. Y tal vez se pregunta, Señor, ¿y esto para qué o para qué? Y en el momento no lo entendemos ciertamente. Pero en su momento podemos entender que lo que estamos sucediendo es para perfeccionarnos, y que a través de nuestra, digamos, de esa perfección,
y de esa restauración que está haciendo nuestra vida, nuestra familia o nuestros seres queridos conozcan de él. También tenemos el caso de la reina Esther. La reina Esther, cuando pues a través de un decreto se dio de que iban a acabar con todos los judíos, y en Esther 4:14 dice: pero si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y tal vez ella, tal vez todo lo que se sometió al año para ser, pues para que la escogieran como la próxima reina, ella en todo eso no, tal vez no entendió que al estar en la posición que tenía y al presentarse al rey, ella a través de ese ayuno que proclamó, pues iba a ser instrumento para la liberación y para la salvación de su pueblo. También tenemos otro ejemplo, que es el de Pablo, y Pablo lo dice muchas veces en Filipenses 3, del 12 al 14. Él dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo fue una persona que ejemplo, nunca fue sobrado, porque él tenía de qué picárselas, más entendía que su llamado siempre fue llevar la palabra de Dios a los gentiles y hasta los confines de la tierra. Y entendía que no, tal vez no había su carácter y todo lo que tenía que hacer, no lo había alcanzado, pero él entendía que tenía que avanzar, que avanzar, que avanzar, que avanzar, y seguir en ese llamamiento, seguir en esa perfección a la cual le había llamado Cristo Jesús. Pero también tenemos que entender que a través de esta restauración, pues la idea es que se arregle lo que está roto. Entonces muchas veces a través del sufrimiento o a través de las pruebas, nosotros vamos a entender que estamos rotos y que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo para que nuestra debilidad, para que Él se pueda fortalecer a través de nuestras debilidades y que nuestro carácter pueda parecerse más al de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchas veces, ¿cuántos de aquí? Hacemos alguna pregunta, ¿cuántos de nosotros necesitamos que Dios arregle nuestros imperfectos? Tal vez alguno dirá: no, yo no tengo. Pero otra persona: muchos, muchos lo tengo y necesito. Y estos defectos me llevan a pensar que cada día más necesito de Cristo Jesús en mi vida. Que solo no puedo, que no, que a través de la oración entiendo que cada día debo menguar para que Él crezca en mi vida. Pero también, como lo dice la otra parte del versículo, y es que Él nos afirma. ¿Qué nos afirma Él o qué quiere afirmarnos Dios a través de las pruebas? Primeramente, la posición. Él quiere fijar una posición segura. Entonces, ¿cuál es la posición que nosotros tenemos? La de hijos. Y muchas veces cuando nosotros estamos en una prueba, lo primero que digamos que el enemigo ataca es nuestra identidad en Cristo, pues en Dios, que somos coherederos con Cristo. Él nos adoptó como sus hijos. Y eso es algo que Él nos quiere afectar. Que también muchas veces cuando leemos la palabra de Dios y vemos la tentación de nuestro Señor Jesús, lo que más el enemigo le recalcaba era: si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, dile a esto, dile a esto. Pero Él también con qué refutaba: con la palabra de Dios. Entonces nuestra arma para esos dardos que el enemigo muchas veces quiere plantar en nuestro corazón o en nuestra cabeza o en nuestra mente, al decirnos que no somos hijos de Dios, ¿cuál es ese dardo? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios nos dice lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Entonces en Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces aquí también en 1 Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que conocéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces a través de la palabra de Dios, que es la verdad, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo
quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, nos afirma pues la paternidad de nuestro Padre. La otra es la fortaleza. Y la fortaleza es algo que pasa a través de nuestra fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra fe debe ser probada. ¿Para qué? Para que sea fortalecida. Muchas veces no sabemos lo que nuestra fe representa para nosotros hasta que es probada, hasta que es sometida al fuego, hasta que tiene que verse sometida y verse pulida, como lo vemos aquí. Donde dice que en Primera de Pedro también, en Primera de Pedro donde dice que muchas veces nuestra prueba debe, mire, estas pruebas demuestran que su fe es auténtica, están siendo probadas de la misma manera, estoy leyendo Primera de Pedro 5:7 y estamos leyéndola en la Nueva Traducción Viviente, qué pena. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba la y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a través a todo el mundo. Entonces, nuestra fe, al ser probada, se prueba cuán firme es. Se prueba qué tanto es lo que decíamos o proclamábamos con nuestros labios, que creíamos y que confiábamos como hijos de Dios en lo que Él tenía para con nosotros. Aquí dice algo, y es que una vez, al permanecer firmes, traerá alabanza y gloria, pero también que nuestro Señor Jesús va a ser revelado al mundo. Es decir, que a través de que nuestra fe sea fortalecida, nuestros hermanos en la fe o nuestra familia o aquellas personas que queremos que conozcan de Cristo, también van a ver de nuestra, pues del testimonio que tenemos para que Dios ha dado en nuestra vida. También que a través de la fortaleza podemos ver que la fortaleza es como una fuerza interna, esas ganas que dan como de persistir, de insistir y de actuar. También como lo dice en 2 de Timoteo 1:7, dice que porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces esa fortaleza, a través de las pruebas nuestra fe es fortalecida, y pues aparte del testimonio que se puede dar de nuestro Señor Jesús, también podemos entender que Él nos da la fortaleza para vencer pues el pecado, las adversidades y todas estas clases de cosas que como hijos de Dios, las tribulaciones, podemos enfrentar, porque como lo dice en el Salmo 46:1, Él es nuestro pronto auxilio. También, otra cosa que dice aquí en el versículo es que Él nos cimentará. ¿Y de qué clases nos está hablando? Nos está hablando, como lo dice en una de las parábolas, de los dos cimientos. Y es que a través de nuestra prueba, se prueba sobre qué estábamos construyendo. Si realmente estábamos construyendo sobre la roca o sencillamente sobre algo endeble, que llegó el viento, llegaron la lluvia, soplaron los vientos, pero nuestra casa no estaba firme como lo creíamos. A través de las pruebas, nuestra fe, pues como lo decíamos, que es perfeccionada, es fortalecida y es establecida, o sea, que Él la establece. Se mira de que realmente estábamos hechos como hijos de Dios. Entonces, familia, en esta mañana de hoy, pues ese es el tema que quería compartir con ustedes, que independientemente de lo que estemos sucediendo, lo que esté sucediendo en nuestra vida, a través de la prueba o a través de los problemas, aunque no los entendamos, nuestra fe necesita ser perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida. Y mostrar, sobre todo a través de la prueba, de qué estamos hechos. Si nuestra fe estaba cimentada sobre una casa que llegó el viento, resoplaron los vientos y se derrumbó, o sencillamente estábamos construyendo sobre el fundamento, sobre el único fundamento, que es Cristo Jesús. Ahí donde estábamos, orar. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Va llevándonos, Señor, a examinarnos en nuestro corazón y te tú revelándonos, Espíritu Santo de Dios, sobre qué estamos construyendo. ¿Estamos construyendo sobre algo, sobre ti, Jesucristo? ¿O estamos construyendo sobre nuestras emociones, o sencillamente una emoción de que hoy las cosas están bien y te amo, te adoro, te alabo, pero el día de mañana, porque las cosas no funcionan, sencillamente te desechamos? Llévanos, Señor, a que cada día el anhelo genuino de nuestro corazón sea estar ante tu presencia, sea, Señor,
entregarnos a ti genuinamente. Pero sobre todo, Padre de la Gloria, que cada día decidamos menguar para que crezcamos tú, que como hijo tuyo, Señor, confiemos en ti, confiemos de que tú siempre tienes lo mejor para nosotros y que nuestros ojos, Señor, miren por tus caminos y que nuestro corazón sea guardado para ti, papá. Se lo entreguemos genuinamente sabiendo de que Él manda la vida. Te alabamos y te bendecimos, señores, en el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre que te hemos orado. Amén y amén. Familia, que tengan un buen resto de día. Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.